Listo, ¿no? Ya está, para comenzar a hacer las preguntas. Profe, a mí solo me falta la 6. Ya, espero. Profesor, ya terminé, cuando se acabó la clase. Muy bien, hija. Vamos a esperar, entonces, un par de minutos, que todos ya estén, y comienzo a hacer las preguntas correspondientes. Pero, profesor, es nada más decir el resultado que nos dio del problema, ¿no? ¿Perdón? Que si es decir la respuesta que nos dio de ese ejercicio. No, es el proceso. Ustedes me van a decir qué voy a ir poniendo. Ok, está bien, profesor. Yo hice el procedimiento y el resultado. Aunque también el procedimiento estuvo pequeño, pero yo hice al lado, hice lo que se tenía que hacer, de si se sumaba, o se multiplicaba, o se dividía. Bueno, no se dividía, obviamente, pero... O sea, que si era suma o resta, yo lo ponía ahí, pero lo borré, porque no sé, pero lo borré. Ya, está bien. ¿Listo? ¿Estamos todos? Profe, un ratito. Bueno, solo me falta el resultado de la 6. Profesor, ya terminé. Okay. Muy bien. Vamos a empezar entonces con Gonzalo. Gonzalo, el primer ejercicio. Dime, 3,1 menos 1,25, ¿qué resultado te dio? Aquí estamos en el primer ejercicio, en el paréntesis. 3,1 menos 1,25. Uno coma ochenta y cinco.
1,85. Vamos a hacerlo por acá. 3,1 menos 1,25. Efectivamente, 1,85. Y ese 1,85 multiplicado por 2. 3,7. Multiplicado por 2. Profesor, esa fue la misma respuesta que a mí me salió. 2 por 5, a mí muy bien. También. 2 por 5, y 10. Lo estaba volviendo a hacer para ver si 8, 16, estaba correcto 16. Lo que puse, sí. Por favor, y esto será 3,5. Uy, casi se me cae el teléfono. Perfecto. Bien, número 2. Número 2, Frank, ¿me escuchas? Frank. Frank, buenos días, ¿me escuchas? Frank. Sí, profesor, sí. Profesor. Un momento. Estoy evaluando, por si acaso, en cada clase. Frank, en el problema número 2, ¿qué operación haces primero? Profesor, 3,2 más 1,3. Vuelvo a hacer la pregunta. En el ejercicio número 2, ¿qué operación hacemos primero? La suma. No. Vamos a recordar por acá, Frank, lo que dice la teoría. ¿Qué dice la teoría, Frank? ¿Qué dice? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, profesor. Recuerden seguir el orden para realizar estas operaciones. Ya. ¿Y qué dice uno? Operaciones con paréntesis. Dos. Las multiplicaciones. Y tres. Sumas y restas en el orden que aparecen. O sea que ese es el orden, ¿no? Si hay paréntesis, empiezas por ahí. Si no hay paréntesis, ¿por dónde vas a empezar? Por las multiplicaciones. Y al último, después de que ya terminaste todo, ¿qué vas a hacer? Sumar y restar. Ok. Vuelvo a hacer la pregunta en el número 2. ¿Qué operación hacemos primero en el número 2? La multiplicación. Ahora sí. ¿Cuánto es 1,3 por 2? 26. Vamos a ver. 1,3 por 20, ¿no? Por 2. 2,6, profesor, 2,6. 1,3 por 20, ¿ya? Vamos a ver. 1,3 por 20 es 13 por 20. Entonces, ¿260, no? 13 por 20, 260. Pero ese 13 era un decimal que tenía una cifra en la parte decimal, que era una sola cifra, el 13. Entonces aquí va a ser 26,0. Entonces, 1,3 por 20
es 26,0. Ahora, ese 26,0 se va a sumar con quién, Frank. Se va a sumar con 3,2. Muy bien, con 3,2. ¿Y cuánto será eso? Veintinueve coma dos. Efectivamente. 29,2. Mucho cuidado ahí, chicos, a todos en general, con el tema del orden, ¿ya? Después todos los demás en operaciones veo que están bien, pero hay que tener cuidado en el tema del orden de las operaciones, ¿ya? Bien, Frank, gracias. Yo también me salió la misma respuesta, 29,2. A mí también me salió la misma respuesta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Continuamos. Ariana, número 3. En el número 3, ¿qué operaciones hacemos primero? En el número 3, lo primero que hay que hacer, como dice, en el recuerda, primero vamos a hacer las operaciones con paréntesis. Ok. Lo cual es 2,3 más 0,5. Eso da 2,8. Perfecto. Luego. Ahora, y 2,8, como dice, después seguimos con las multiplicaciones. Ya. Ahora vamos a hacer la multiplicación, que sería de 2,8 por 3. ¿Cuánto es? Vamos a hacer esta operación, a ver. 2,8. Cámara prendida, por favor. Perdón, se apagó la cámara. Un segundo, ya la enciendo. Sí. Eso sería 8,4. La cámara no está apagada, Ariana. Ah, ok. Todas esas cositas influyen en la nota, ¿ya? O sea, ténganlo en cuenta. O sea, tengo la cámara apagada, profesor. Sí, está apagada. Desde que te lo mencioné. Ay, ya le enseñó, disculpen. No me había dado cuenta que la había apagado. Un segundito. A ver. Ahora, después, un segundo, profesor. Ya, voy a ver. Ahí ya se encendió mi cámara. Sí. Entonces, 2,8 por 3, ¿cuánto me dijiste que era? 2,8 por 3 es 8,4. 8,4. Ok. Ahora, ya tienes ese 8,4. ¿Qué sigue ahora? Se le restaría el 9,5. ¿Ya? Ese 9,5 se le resta al 8,4. ¿Cuánto es? A ver. Sería 8,4 menos 9,5. 8,4 menos 9,5. Wow.
¿Volvió a apagarse la cámara? Profe, no sé por qué se me apaga la cámara. Bien, ¿cuánto es 9,5 menos 8,4? Ahí ya le digo, profe. Un segundo, es que puse aquí algo mal y por eso se me puso otra cosa. Ya le digo la resta. Es 1.1, profesor. Ok. Desde este momento estoy avisando, por eso aviso con tiempo, y hace un par de semanas he avisado lo mismo. Las evaluaciones mensuales de la próxima semana van a ser con cámara prendida. Basta con que en algún momento se apague la cámara para que de forma inmediata y sin un gran reclamo, se retire al alumno y se anule la prueba. Y ya saben que esto significa que es directamente nota desaprobatoria. ¿Correcto? Entonces, prevean eso si tienen algún problema con sus dispositivos. Por favor. Listo. Número 4. Jorge, en el número 4 tenemos 4,8 menos 3,9 más 1,3 por 2. ¿Qué operación hacemos primero, Jorge? La multiplicación. La multiplicación. ¿Cuánto es 1,3 por 2? 2,6, correcto. Ahora, tenemos 4,8 menos 3,9 más 2,6. ¿Por dónde empezamos? Por la resta. Por la resta. 4,8 menos 3,9, ¿cuánto es? 0,9. 0,9 más 2,6, ¿cuánto es? 0,9 más 2,6. El resultado sería 3,5. 3,5, es correcto. Muy bien. Número 5, John. Sí, John, profe. Tenemos 3,6 más 2,5 multiplicado por lo que está entre paréntesis, 2,4 menos 1,87. ¿Qué hacemos primero? Los paréntesis, profe. Ok. ¿Y cuánto es 2,4 menos 1,87? Sería 0,53. 0,53. Bien. ¿Qué sigue? De ahí tendríamos que hacer la multiplicación. Ok. De 2,5 por 0,53. Muy bien. ¿Y cuánto es? Esto es, me saldría 1,325. 1,325. Sí. ¿Y luego? Y luego se suma con 3,6, quedaría 4,925. Correcto. 4,925. Muy bien. En el número 6, vamos a empezar
como no hay paréntesis, por las multiplicaciones. Pero alguien me dirá, profesor, hay dos multiplicaciones ahí. Al igual que trabajamos sumas y restas, se empieza en el orden en que aparecen de izquierda a derecha. Entonces, esas dos multiplicaciones se hacen primero, empezando de izquierda a derecha, se va a empezar por el 8 por 0,4 y ese resultado por 0,2, en el orden en que aparece. Entonces, multiplicamos 8 por 0,4 o 0,4 por 8. ¿Cuánto es 0,4 por 8? 32, profe. 32, ¿sí o no? 32. ¿Con cuántos decimales? Con 1. 3,2. Ahora eso se va a multiplicar por 2. Perdón, por 0,2, ¿sí o no? Sí, profe. Por 0,2. Recuerden que la coma decimal está ahí de pantalla, nada más. Entonces ahí tenemos 4, 6, ¿cuánto será esto? 0,64, profe. 0,64. ¿Por qué? Porque había un decimal en el 3,2 y un decimal en el 0,2. 1 más 1, 2. 2 decimales en la respuesta. Quiere decir que todo esto que está acá, resultó siendo 0,64. Y ahora, si sumamos 17,5 más, perdón, 0,64, ¿cuánto será? 18,14. Correcto. Listo. Ya todos tienen su nota en función a sus respuestas. Bien. Tarea. Muy bien. Número 1. Diecinueve coma ocho por 6,3 menos 4,28. Luego tenemos 523,58 menos 45,12 por 8,1.
La tarea me la envían con resolución, no me la envíen solamente la respuesta, ¿ya? Todas las operaciones que han realizado. ¿Hasta qué hora le enviamos la tarea? Hasta las 8 de la noche. Ok, profesor. Listo, 4 ejercicios nada más para que refuercen y practiquen en casa. Profesor, ya terminé de copiar. Muy bien. Profesor, ya terminé de copiar. Muy bien. Jorge, Fran, ¿copiaron ya? Ya terminé, profesor. Ok, Jorge. Ya terminé. Pues sí, ya terminé. Muy bien, Gonzalo. ¿Jorge copió? Está bien, profesor. Ya, me avisas para poder dejar de compartir pantalla. Ya terminé, profesor. Muy bien. Ahora sí, chicos, miramos por favor la pantalla para ver con quiénes terminamos la clase y pasar la asistencia. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso es todo. Nos vemos el día de mañana en la clase de geometría. No se olviden de enviar sus evidencias. Estudien, por favor. Sí, profesor. Chao, profesor.